Todos ustedes, queridos hermanos, les saludo en esta segunda lección de nuestra temporada 2. Acuérdense que es muy importante que vean primero la 1 y así se vayan por orden. Y obviamente, si no han visto la temporada 1 de las lecciones, pues tienen que ver primero la temporada 1. Estamos utilizando como base de nuestro estudio el libro del Curso Bíblico Popular del Padre Agustín Petrocelli, Editorial Progreso. Eh, tomo dos. ¿eh? Entonces, para que lo vayan a comprar, por favor, sería muy bueno que todos ustedes tuvieran su libro, porque esto les va a ayudar a profundizar todavía más. Eh, trae lo que son las le le letras, claro, y también trae muchos mapas eh, que nos ayudan, mapas cronológicos, eh, también cuerpos sinópticos, que nos ayudan a entender la historia sagrada de Israel. Pero bueno, vamos a empezar. Si ustedes se fijaron en la, primera, en, la primera, este, en la primera lección, hablamos de los descendientes de Adán y también un poco de la alianza de Dios. ¿eh? Entonces, ese tema primero podría llamarse descendientes de Adán y alianza de Dios. Ahora vamos a continuar con la misma alianza, con el mismo tema. Nos habíamos quedado en la Sagrada Escritura leyendo los descendientes de Adán. Hasta Matusalén, que ahí ya no se sabe exactamente bien, o sea, ya fueron tantos los hijos, fueron tantas las hijas que se fueron así, como haciendo como una pirámide, ¿no? Entonces, es obvio que es imposible, hay que entenderlo muy bien, que todos los nombres de todos los hijos, de todos los nietos, bisnietos, tataranietos y todas las generaciones, estén escritas. Si ustedes se fijaron en lo que veíamos en la lección número uno al final, cuando leíamos el, el capítulo del Génesis donde se hablaba de Adán, de su hijo Seth, de su nieto, de su bisnieto, bueno, pues iba apareciendo solo uno. Ni siquiera aparecía la esposa ni tampoco los otros hermanos, pero decía, tuvo hijos e hijas. Y luego decía, el siguiente tuvo hijos e hijas. Entonces, pues se fue haciendo una población muy dispersa. Hay que recordar que Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, pero no solo crea uno. Dios crea más personas. Eh, pero la Biblia es un libro pedagógico que lo que nos quiere enseñar es que la primacía, o sea, el que da el primer paso, el que siembra la semilla, es Dios. Eso debemos de entenderlo muy bien. ¿eh? Y no andar buscando en el libro de la Biblia el registro civil de los primeros hombres, porque muchas, hay muchas personas que están como destanteadas o... O se hacen, no sé, que quieren. Pero ¿quién fue la esposa de Matusalén? ¿Quién fue el esposo de Enoch? ¿Quién fue, ¿Cómo se llamaba la esposa de Lot? Es que, señora, tenemos el dato de que tenían esposa, de que tenían esposo, pero no tenemos el dato de los nombres. Hay que recordar que la Biblia es un libro pedagógicamente hermoso que resume y comienza toda la historia de la salvación del pueblo de Israel, pero no recoge todos los datos, las medidas, las ubicaciones. No es un libro de geografía ni de cronología bíblica, aunque sí existen muchísimos datos maravillosos. Pero bueno, nos habíamos quedado, si tienen ustedes su, su, su libro, en, en la página 8, vamos empezando el libro, página 8, más o menos a, me, a, a la mitad de lo que es el párrafo 6. Dice, la alianza... Se renueva muchas veces con algunos reyes, así es. A ver, vamos a ver primero, quiero ver con ustedes una de las renovaciones más hermosas. Hay que entender que Dios hace una alianza primero con Adán y Eva, acuérdense que les dice, crean, multiplíquense, pueblen el, el mundo, ¿no? Después viene una segunda alianza con Abraham, cuando le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela, etcétera y luego viene una tercera hay muchas intervenciones de Dios eh hay que entender que la alianza que Dios hace con un pueblo concreto que es el pueblo de Israel no lo hace solamente con un líder y para siempre no lo va a hacer con varios líderes eh, muy importantes algunos muy sobresalientes hay otros que no son tan importantes pero aún con ellos hace una alianza por ejemplo, Adán y Eva, luego hay una alianza también con Abraham, luego hay una alianza también con, con Jacob, luego hay una alianza con Isaac, luego hay una alianza con Moisés, ya se brinca mucho tiempo. Pero Dios interviene muchas veces como reforzando esa alianza. Ya habíamos hablado de lo que es una alianza: es ponerse de acuerdo entre dos o tres o diez hombres y luego viene la intervención de Dios. Pero bueno, vamos a ir a una de las más bonitas. Eh, de hecho, aquí ya no solamente hay dichos, sino que todo queda escrito, los diez mandamientos, ¿no? Dios les dice al pueblo, ¿sabes qué? Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, pero a ver, ojo, tú quieres ser mi pueblo, tienes que cumplir estos diez mandamientos. Si no los cumples, entonces no hay alianza. Así que el pueblo de Israel va a recibir los diez mandamientos por parte de Moisés y los va a recibir en el monte Sinaí, ¿no? Que aquí en YouTube, en mi canal, tengo una sección donde dice viaje a Tierra Santa, por favor, búsquenlo. Y van a ver ustedes que dice eh, el, el, ¿cómo se llama? Dice como el día 13 o el día 12, <coughs> no me acuerdo, dice Monte Sinaí. Pues vamos a ir ahorita a la Biblia a buscar la cita del monte Sinaí, que es el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, libro del Éxodo 24, 38. Vamos al Éxodo 24, 38. Dice así: Éxodo 24, aquí está, del 3 al 8. Vamos a escuchar. Ojalá que ya tengan su Biblia lista. Yo tengo allá atrás la latinoamericana. Esta también es latinoamericana, pero aquella es la de, que tengo guardadita y esta es la del uso rudo. 23. No, perdón. ocho. 24, Capítulo 24.38 dice. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron a una sola voz. Nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar doce piedras por las doce tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran ovillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, con la otra mitad reció al altar. Después, después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo y respondieron: Obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. ¿Se acuerdan de la misa, cuando dice: Esta es la sangre que será derramada? ¿No? ¿Qué parecido tan grande hay entre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Con lo que hoy se ofrece a Yahvé. O sea que todo va, acuérdense que todo el Antiguo Testamento está inclinado a Jesús, ¿no? al Mesías. Todo, todo el Antiguo Testamento está inclinado a Jesús. Dice: Moisés subió con Aarón, ya terminamos. Creo que hasta ahí es. Ajá. Muy bien. Entonces, fíjense cómo el pueblo de Israel le dice a Dios: obedeceremos todo lo que dice Yahvé. Ahí está, otra vez se sella la alianza con la muerte de los novillos con la sangre derramada en el pueblo, con la sangre quemada en el altar, se vuelve a hacer una alianza otra vez con Dios y se dice, muy bien, estamos de acuerdo, vamos a obedecer a Yahvé en todo lo que Él nos pida. Y luego vamos a ver otra cita, dice, también hace una alianza con David. Otro personaje importantísimo del Antiguo Testamento es el rey David, el segundo rey, el más consentido de Dios, el que Dios más quiere, a pesar de que David también se equivocó. Vamos a ir a la segunda de, a la segunda de segun, li, segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 7, a ver si lo tienen por ahí. El segundo libro de Samuel, vamos a buscarlo en este que ya tengo las, las, los separadorcitos. Segundo libro de Samuel dice el padre Agustín nos manda ahí, segundo libro de Samuel 7 8 16. Capítulo 7 versículo del 8 al 16. A ver, si ustedes no saben manejar la Biblia es porque no han visto las primeras lecciones, tienen que ir allá primero. Segunda de Reyes, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 16. Dice así. Dice lo siguiente, dice, les transmitirás pues, así dice, a mi servidor David esta palabra de Yahvé. Sabaot. Te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Donde quiera ibas, yo estaba contigo; eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre tanto como el de los más grandes de la tierra y pondré en lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Aquí lo plantaré y allí se quedará. Dice, ya no será más acudido los malvados, ya no seguirán oprimiéndolo como antes, como establecí jueces con mi pueblo Israel. Lo libraré de todos sus enemigos y Yahvé te manda a decir esto, yo te construiré una casa. Cuando tus días hayan concluido y te, acu y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente al que brota de tus entrañas y afirmaré su realeza. Fíjense, todo lo que le dice Dios dice, Él me construirá una casa y yo por mi parte afirmaré tu trono real para siempre. Seré para Él un padre y Él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de Él, así como me aparté de Saúl y le eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Muy bien. Aquí Dios habla del rey David. Le está hablando Dios al rey David. <coughs> Hay que recordar que antes de David existe el rey Saúl. Y Saúl, David no es hijo de Saúl. Aquí se rompe totalmente. Dios elige a Saúl como el primer rey, pero Saúl le falla a Dios. Después viene David, Dios lo elige a través del profeta Samuel, que lo unge como hijo de Jesse, y después de David viene su hijo Salomón, ¿no? Y después viene Roboam, Jeroboam y etcétera, muchos. Entonces Dios hace una alianza perpetua con David. A David no le dice, sabes qué, te voy a quitar y voy a, voy a, a poner otro rey de otra, de otra nación, de otra sangre, de otra tribu. No. Con David le dice, tu hijo será grande porque tu hijo será de la realeza, me hará el templo, se está refiriendo a Salomón. Entonces, hay, una, hay un refuerzo de la alianza. Este tema es muy amplio, podemos estar horas y horas hablando de la alianza porque hay muchísimos ejemplos. O sea, la alianza de Dios se va haciendo, ya vimos con Adán y Eva, ya vimos con Abraham, ahora vimos con Moisés y ahora vemos con David. Y bueno, dice, la alianza se renueva muchas veces con algunos reyes. Así es. Por ejemplo, al regreso del destierro, los profetas abren una alianza con Dios. Miren, les voy a poner un cuadro sinóptico que ahí se los van a poner en el, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En su televisión. A ver si ya está puesto para poderles explicar un poco, para no estar leyendo todas las citas que podemos ver de la alianza. Lo que ustedes deben de entender como centro o resumen de esta, de esta lección es que Dios hace una alianza concreta con un pueblo concreto que se llama Israel. Así de sencillo. Y una alianza es entre dos personas o entre dos reinos que se ponen condiciones uno a otro. ¿no? Dios le dice, mira, yo te voy a cuidar, no te van a hacer nada, no te van a explotar. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, yo te cuidaré. El asunto es que el que siempre falla, ¿quién crees que es usted? ¿Es quien, quien crees, ¿Quién creen que es, según ustedes? El pueblo. Dios no le falla al pueblo de Israel, pero el pueblo sí le falla. Vamos a ver muchos ejemplos del rompimiento de las promesas del pueblo a Dios. Si ustedes se fijan, en el primer, en el primer cuadro sinóptico que tenemos ahí, hasta la parte de arriba, dice, dice mil, tiene un número mil, y luego dice el reino de Salomón. Primero que nada, Deben de saber ustedes que ahí aparece la creación, ¿no? Dice creación, está una casita allí, y luego después de la creación vienen los patriarcas. Allí está Abraham, allí está Isaac, allí está Jacob, incluso allí está parte de Moisés, y Matusalén, y Aarón, y todos esos que aparecen se les puede decir patriarcas también. Y luego después viene el éxodo. Ven ustedes allá un hombre arriba de una carroza egipcia, Acuérdense cuando se van este, el pueblo de Israel y se, re, se queda en Egipto, los hijos de, de Jacob, los doce hijos, eh, que están allá y que se quedan por más de 400 años en Egipto. Después de esto viene el éxodo, así propiamente llamado, cuando Moisés saca al pueblo, se establece en la tierra prometida y luego de ahí viene... Eh, ya después de un tiempo vienen los jueces, acuérdense ustedes de los jueces, ahí está Sansón, está Josué y están otros. Y después de eso va a venir el establecimiento de la monarquía, o sea, del reino. Si ustedes ven allá arriba está Salomón, el reino de David y luego Salomón, ¿no? Saúl, pues prácticamente no se pone. Eh, como un gran gran rey porque fue muy leve muy poco lo que estuvo como rey entonces más David David sí estuvo más y hizo muchas cosas y y después Salomón pues no se diga entonces tienen un, el pueblo tiene una tierra ya ya tiene una tierra propia que les va a quitar a los cananeos pero que Dios se la va a dar y luego viene un rey y después pues viene el templo el templo que construye Dios a través de Salomón y aquí vienen dos reinos, vamos a hablar del reino del sur y del reino del norte. El reino del sur pues lo va a conformar prácticamente la tribu de Judá y el reino del norte las otras once tribus. Por ahí una no, pero más o menos así se va a dividir. El reino del norte 11 tribus, el reino del sur solo Judá. Entonces por eso se habla de Judá como la gran tribu que al final va a ser lo único que va a quedar del pueblo de Israel. Y en el reino del norte vamos a tener, hagan de cuenta que las dos historias se van a ir entremezclando, ¿no? Van a ir entremezclándose los profetas del norte, que son tres principalmente, que son muy, muy, uno muy grande, el más grande, que es Elías, pero también está el profeta Mos y Oseas. Esos tres son los principales que, que van, a, van a vivir en el reino del norte. Y después en el, reino de, en el reino del norte también Miqueas, y en el reino del sur, pues viene Judá y viene el establecimiento de Jerusalén como capital. ¿eh? Hay que entender que, que Jerusalén no era todavía la capital, va, va a estar en Betel y luego va a estar ahí en, en Hebrón y luego va, va a andar en varios lados la capital, donde anda el Arca de la Alianza, que es otro tema que vamos a tratar muy amplio. Y, y después viene abajo, fíjense, en el 587. Ahí ya tienen el otro cuadro sinóptico, viene el destierro en Babilonia. Es decir, así como el pueblo, egipto fue a Egip, el pueblo de Israel fue a Israel a Egipto y se quedó 400 años, va a haber un destierro a Babilonia. Acuérdense que va a llegar Nabucodonosor y va, va a destruir el templo, lo va a destruir y va a saquear Jerusalén y Israel y se va a llevar a buena parte del, del pueblo de, de los judíos allá como esclavos, como empleados. No se los va a llevar a que se la pasen bien. Allá va a aparecer Ezequiel, va a aparecer un, un Isaías otra vez por allá, y luego viene aquí otra vez viene otros que les van a dar todavía en la torre. Los babilonios le dan en la torre y luego vienen los, el Ciro, Ciro que viene de parte de los asirios y Ciro pues le va a dar todavía más en la torre al pueblo de Israel, aunque va a ser más tranquilo. El más duro va a ser Nabucodonosor, por eso le va a ir como le va. Después viene la dominación persa ahí en el 538 acuérdense con Ciro que me equivoqué no es asirio es persa viene por parte de los persas y ahí viene ahí aparece algo miren es una tristeza una destrucción total total del pueblo de Israel destrucción del templo saqueo se pierden los libros se pierden la Torá todo se pierde el pueblo es, es, sufre una tristeza terrible entonces aparece el gran Esdras en el año 400 que se encuentra parte de los profetas y del Pentateuco y él restaura y repara los libros y ya después pues ahí van a nacer parte de los grandes profetas de la Biblia y ya en el 333 acuérdense que llegan los, los griegos con Alejandro Magno que conquista todo el Medio Oriente hasta la India y se va a convertir en el gran imperio de, de, de los griegos donde se va a imponer monedas, filosofía, reglas, todo. Y después pues bueno, vienen los romanos, ¿no? En el año de, en el año más o menos 30 antes de Cristo comienza la dominación romana hasta más o menos mucho después. Entonces, ahí vienen los primeros mártires, ahí sucede lo de Cristo. Todo eso, en pocas palabras, estos dos cuadros sinópticos que tenemos aquí nos recuerdan y nos resumen la historia breve, muy muy breve. Global o el cuadro sinóptico, como ustedes lo quieran ver, de lo que es la historia de Israel. Pero bueno, vamos a ver qué más esto. Dice: Los profetas abren esta alianza entre Dios y su pueblo a una nueva dimensión que con imágenes sugestivas y motivas, dice, acerca de la alianza antigua, de la nueva y eterna, que se realizará en Jesús. Con Jesús hay una última alianza. Por eso, fíjense, esta palabra que, que he dicho tantas veces, alianza, Podemos eh, recordarla en un lugar que para nosotros los cristianos y los que somos católicos más tenemos como parte esencial y céntrica de nuestra fe. Dice: Esta es la sangre, sangre de la alianza. ¿Se acuerdan ustedes que dice alianza nueva y eterna? Estas son palabras de Cristo en el momento más culminante de su vida, en el momento en el que su sangre, el vino, se convierte en sangre. Entonces, es muy hermoso saber que la palabra que decimos todos los días en misa, los sacerdotes, y que ustedes en silencio escuchan desde sus lugares donde están sentados, dice, esta es la sangre que se entrega por ustedes de la alianza nueva y eterna. O sea, es una nueva alianza, pero es eterna. Ya no va a haber otra alianza, nada de que Dios vuelve a hacer una alianza con el pueblo. Ya la hizo. Su propio hijo derramó la sangre, como veíamos en, el, en, el profe, en Moisés, en el libro del Éxodo, como Moisés también les avienta sangre de los novillos al pueblo y hace una alianza, y con Jesús es la última alianza, la alianza que se sella definitivamente. Bueno, dice. Así el tema de la alianza recorre todas las páginas del Antiguo Testamento y toda la historia de la salvación. ¿eh? O sea, todo el, nuevo, todo el Antiguo Testamento es volver a hacer la alianza otra vez y otra vez y otra vez. Y bueno, hasta que Cristo sella la última alianza. Dice, todos los libros, aquí esto es muy bonito, este párrafo que dice el Padre, dice, todos los libros del Antiguo Testamento desde diferentes puntos apuntan y remiten al Mesías, así es. A ver. Todos los libros, los 47 libros, 47 libros que tenemos del Antiguo Testamento, todos apuntan a Cristo, ¿no? En diferentes direcciones, unos por acá, otros por acá, otros de arriba, otros de abajo, todos llevan a Cristo porque Cristo es el Mesías. Acuérdense que el Antiguo Testamento habla del Mesías, el que va a venir, el que va a traer paz, el que nos el Emanuel, el que va a nacer, el que nos va a redimir, el que nos va. Entonces, todos los libros conducen al Mesías. El Mesías es Cristo. Y cuando Cristo viene al mundo, los libros del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento y entonces no es que pierdan sentido, pero con Cristo hay una nueva alianza, la definitiva. Y ahora lo que prevalece y lo que importa es lo que Cristo vino a decir y lo que Cristo vino a enseñarnos. Ya no tanto lo que esté en el Antiguo Testamento. Aunque no pierde vigencia, sí simplemente se cumple en Cristo. Por eso los cristianos le creemos ya a Cristo. Ya no vamos a estar allá derramando sangre de un ovillo y, y que ya no, ¿por qué? Ya no vamos a tener las prohibiciones que tenían los judíos de no comer ciertas carnes, porque ahora viene lo que Cristo dice. Entonces, aquí es donde todo, todo tiene sentido. Estudiar el Antiguo Testamento es estudiar la venida de Cristo. Así que, Padre, pero háblenos más de Cristo. Usted no, no, es que ahorita no es el tema, ahorita el tema es el Antiguo Testamento. Cuando hablé, lleguemos al Nuevo, entonces vamos a hablar del Nuevo. Bueno, dice, Cristo es el eje de toda la Biblia, así es, el que da sentido a todos los hechos de la historia de la salvación. Esta orientación al futuro es como el hilo rojo que atraviesa el Antiguo Testamento. Ah, sí, más claro ni el agua. Luego dice, Mil años de historia del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento se relatan la historia, las costumbres, las leyes del pueblo de israel. Ahí está. Los dibujos que ya les, ya, les, ya les, mostré. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Eh, con esta lección terminamos el tema un poquito de la alianza. Es un resumencito. Vamos a seguir estudiando. Por favor, les suplico, compren su libro el Curso Bíblico Popular número 2. No es mucho, no es caro. De editorial Progreso en una librería católica, en Amazon, en Mercado Libre lo pueden adquirir. Y también su Biblia y también un cuaderno, una pluma y sobre todo, les invito a que vean las lecciones de la temporada 1 porque eso es eso es lo que más les va a ayudar a ustedes a poder entender y disfrutar tanto como yo disfruto el estudio profundo del Antiguo Testamento. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.